La decisión de Argelia de cerrar el gasoducto entre Argelia y Europa, el llamado Europa-Magreb, es una apuesta muy arriesgada por parte del gobierno argelino que está intentando evitar lo que parece bastante inevitable, y es que haya una solución para el Sáhara. No plantea Argelia una, una solución que sea mejor, o por lo menos aparentemente mejor, que la propuesta de, de Marruecos de una amplia autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí. Entiendo que eh, esa apuesta por parte de Marruecos lleva compromisos muy importantes de inversión, de integración de familias, de volver a, a tener una situación digna de trabajo, de vivienda, de sanidad, de colegios para los niños. Es decir, terminar con el sufrimiento. Que tienen miles de saharauis que viven en condiciones muy precarias en los campamentos de, de Tinduf. Hay que dar una solución a un problema que lleva más de 40 años ahí enquistado y que provoca el sufrimiento de, de muchas personas y además. Los grupos terroristas del Sahel se aprovechan de esa situación de incertidumbre sin horizontes por parte de los jóvenes para captarlos y llevárselos a pegar tiros. En cualquier caso, Argelia y Marruecos deben entenderse. Argelia ha decidido El camino del enfrentamiento, rompiendo relaciones en agosto, ahora levantándose de la mesa de negociación de Ginebra auspiciada por Naciones Unidas, ahora cierra el gasoducto, a los españoles nos pilla en medio. Creo que no es lo más inteligente por parte de Argelia porque dentro de lo que son los intereses estratégicos podemos pensar que es que Rusia y otros están apoyando a Argelia y que quieren involucrar a la región en esta guerra fría que están teniendo las superpotencias. Sería una malísima noticia, no solo para la estabilidad internacional, por supuesto, para la estabilidad regional, pero sobre todo para los intereses de argelinos y de marroquíes que están deseando que se abran las fronteras, para los saharauis que están deseando que se acabe con ese conflicto y, sobre todo, para lo que es el, el progreso y la estabilidad de, de una zona que está amenazada por el terrorismo, por los grupos del Sahel.